Mira, la vía José Domingo Díaz es el único proyecto que nos hace falta entregar de lo que conocemos en el Ministerio de Obras Públicas como la nueva red vial de la ciudad de Panamá. Este proyecto contractualmente tiene que ser entregado el 7 de julio. Desafortunadamente, por las huelgas que todos sabemos que recientemente hizo la Suntrax, hemos tenido que hacer un nuevo cronograma de trabajo y vamos a tener que hacer una adenda de extensión de tiempo y vamos a llevar el proyecto hasta el 7 de agosto. Este es un proyecto importante ya que vamos a tener una viatocumen rehabilitada y ampliada a seis carriles, eliminando la gran mayoría de los semáforos sobre la misma, lo cual va a permitir una mejor eh, conectividad del este de la ciudad al centro de la misma. Es un proyecto que sabemos que ha traído muchas molestias en a la ciudadanía, pero como todo proyecto del Ministerio de Obras Públicas, sus etapas nobles es cuando se licita y cuando se termina y ya estamos en la recta final y creo que la población va a quedar complacido con este proyecto.